Thank you.
Gracias al esfuerzo que ha tenido Celia, que se ha pegado un curro extraordinario, y a todos los profesores, ¿vale? Pues esperemos que os guste y adelante. Buenas tardes, señores pasajeros. El director y todos nosotros les damos las gracias por elegir este vuelo de la compañía Air Lourdes con destino al futuro. Nos complace dar una bienvenida especial a quienes se unen a nuestro vuelo procedentes de otras líneas aéreas. La duración estimada del vuelo será de unos 90 años. Por motivos de seguridad y para evitar interferencias con los instrumentos de vuelo, les recordamos que los teléfonos móviles deberán permanecer desconectados desde el comienzo del acto y hasta la llegada al aeropuerto de destino. Los dispositivos electrónicos portátiles podrán utilizarse cuando se apague la señal luminosa de cinturones. Les rogamos guarden todo su equipaje de mano en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero, dejando despejados el pasillo y las salidas de emergencia. Ahora, por favor, abróchense el cinturón de seguridad, mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesita plegada. Les recordamos que no está permitido fumar en el avión. Gracias por su atención y feliz vuelo. Señores pasajeros, siguiendo normas internacionales de seguridad e higiene, vamos a efectuar una demostración sobre el uso de mascarillas, geles desinfectantes, cubre micrófono, fotos de grupo y localización de la entrada y salida al acto. Es muy importante que presten atención. Es obligatorio el uso de mascarillas durante todo el acto, excepto en el momento en el que permanecemos sentados. Debemos permanecer sentados siempre en el mismo asiento. Está permitido el uso de cámaras o móviles siempre y cuando se mantengan la distancia de seguridad. En caso de tener que realizar una intervención con el micrófono, utilizar el gel y colocar una funda nueva. Al finalizar, depositar la funda del micrófono en la basura y volver a utilizar el gel desinfectante de manos. Al finalizar el acto, para las fotos en grupo, es obligatorio el uso de mascarillas. Por favor, consúltenos si tienen alguna duda. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo. Buenas tardes de nuevo, señores pasajeros. Os dejamos con los mensajes de los pilotos. Presidente de la cooperativa, don Jesús Perea, a los tutores, Celia y David, a mis compañeros y compañeras, a los padres, madres, familia y, por supuesto, a vosotros y vosotras, nuestro bien más preciado, nuestros niños y niñas de bachiller. Llegó el momento, aunque se ha hecho esperar, pero aquí estamos. Ha sido un curso muy complicado y, aunque no quisiéramos hablar de ello, un poco raro por culpa del COVID. No teníamos suficiente con los nervios de selectividad, que encima clases online. Pensad que no solo ha sido difícil para vosotros, nosotros también hemos tenido que ponernos al día más rápido de lo que esperábamos y con la preocupación de prepararos para la selectividad. No importa lo que hayan hecho los demás, nosotros hemos ido a por todas. Llegado este momento, me gustaría que hicierais una reflexión en silencio. Mirando atrás, ¿habéis conseguido los sueños que teníais de niño? ¿Os sentís personas maduras y realizadas? ¿Cambiaríais todo este tiempo tomando otro camino? ¿Qué ha sido el Colegio de Lourdes para vosotros? Seguro que nos encontraremos con muchas opiniones distintas, pero yo voy a expresar mis sentimientos y creo que el de todos mis compañeros y compañeras. El estar con vosotros y ser partícipes
de haber conseguido inculcaros los valores suficientes para afrontar la vida como personas de bien y además haciéndolo, sintiéndonos parte de vuestra familia, ese sentimiento no se cambia por nada. Gracias a Dios por habernos dado el don de esta profesión y poder compartirlo con las mejores personas del mundo, vosotros y vosotras. Agradecer a la familia el haber apostado por nosotros. No es fácil tomar la decisión que tomaron vuestros padres. Ha sido un esfuerzo muy importante durante 2 años, pero lo han hecho pensando en vosotros y en vosotras. Aunque no lo creáis, ellos siempre están ahí. Y cuando vosotros estáis alegres, ellos también. Y cuando vosotros estáis tristes, ellos lloran en silencio. Solo hay que ser padre y madre para entenderlo. Imitad a vuestros padres y madres el día de mañana. Cómo no, también hay que hablar de vuestros profesores y profesoras. Claramente os llevaréis mejores recuerdos de unos que de otros, pero todos han estado ahí dando todo para sacar lo mejor de vosotros. Se han esforzado para haceros el camino más fácil y doy por sentado que lo han conseguido. Me siento orgulloso de dirigir a este gran grupo de profesionales que para mí son los mejores. Agradecer también, sobre todo, la labor de vuestros tutores, David San Faustino y Celia Fernández. Aunque no se encuentran aquí, también hacer mención a nuestro ayuntamiento y sus representantes porque han puesto todos sus medios a disposición de nosotros. Y, por supuesto, nuestra AMPA, que con su trabajo desinteresado han aportado también a lo largo de estos cursos ayuda y colaboración en tareas imposibles de realizar sin ellos. Bueno, y ahora os toca a vosotros y vosotras. Mis niños y niñas que hoy dejan de serlo para nosotros y se convierten en los hombres y mujeres que hemos intentado hacer de ellos. Atrás quedaron los juegos en ese jardín de infancia, la salida, la acampada, Madrid, Francia y otros muchos más. Ahora toca hacer otros viajes, a Granada, a Málaga, a Sevilla, pero para prepararos lo que seréis el día de mañana. No os sintáis mal si no alcanzáis vuestro objetivo en los estudios, porque ya lo más importante ya lo lleváis. Son ese conjunto de valores por lo que nuestro centro apuesta y lo que vuestros padres y madres han querido que os demos. No quiero despedirme sin dar unos consejos. Algo, por supuesto, algunos, como vosotros, sacado de internet, pero otros también sacado del corazón. Que la formación que vais a recibir os permita ser mejores y construir un mundo mejor. Luchad siempre por conseguir vuestros sueños. Sois vosotros y solo vosotros los únicos responsables de vuestra vida, el producto de las decisiones que toméis y de las que no toméis, de lo que hacéis y de lo que dejáis de hacer, de las veces que sepáis decir sí y de las veces que sepáis decir no. Caminad siempre con honradez.
Este vuelo comenzó en el curso 2004-2005 en el aeropuerto de La Guardería. Allí, las comandantes Virginia y Mari Carmen, de la compañía Air Lourdes, dieron la bienvenida a un vuelo muy entrañable que duraría los próximos 16 años. Hola a todos y a todas. Os felicito por haber acabado Bachiller y os deseo lo mejor para la nueva etapa que vaya a comenzar. Besos para todos. Hola, niños y niñas. Aquí vuestra profesora de la guardería. Mis mejores recuerdos son muchos con vosotros, el mejor y el más destacable, cuando me cogían las alumnas el bolso para pintarse todo. Os deseo un futuro espléndido. Un consejo, hacedlo todo con amor. Tras este breve viaje, estos pasajeros hicieron escala en el aeropuerto de Infantil, donde una nueva tripulación, dirigida por las seños Santi y Marisa, dieron comienzo a las aventuras de las letras y los números más maravillosas que uno puede imaginar. Buenas, hoy es un día muy especial y quería estar aquí con vosotros. ¿Cuántos recuerdos y vivencias hemos compartido? Parece que fue ayer, cuando aprendisteis a leer, cómo pasa el tiempo. Aquellas excursiones. Este vuelo comenzó en el curso 2004-2005 en el aeropuerto de La Guardería. Allí, las comandantes Virginia y Mari Carmen, de la compañía Air Lourdes, dieron la bienvenida a un vuelo muy entrañable que duraría los próximos 16 años. Hola a todos y a todas. Os felicito por haber acabado Bachiller y os deseo lo mejor para la nueva etapa que vaya a comenzar. Besos para todos. Hola, niños y niñas. Aquí vuestra profesora de la guardería. Mis mejores recuerdos son muchos con vosotros, el mejor y el más destacable, cuando me cogían las alumnas el bolso para pintarse todo. Os deseo un futuro espléndido. Un consejo, hacedlo todo con amor. Tras este breve viaje, estos pasajeros hicieron escala en el aeropuerto de Infantil, donde una nueva tripulación, dirigida por las seños Santi y Marisa, dieron comienzo a las aventuras de las letras y los números más maravillosas que uno puede imaginar. Thank you.
Buenas, hoy es un día muy especial y quería estar aquí con vosotros. ¿Cuántos recuerdos y vivencias hemos compartido? Parece que fue ayer cuando íbamos en filita, todos agarraditos al hombro del compañero, cuando aprendisteis a leer, cómo pasa el tiempo. Aquellas excursiones al FNAC para coger castañas, al zoo, donde casi iban más madres que niños, ¿verdad, mami? Bueno, bueno, ¿os acordáis del pase de modelo? ¡Qué momentos tan inolvidables! Ahora os toca decidir qué queréis estudiar. ¿Dónde os gustaría trabajar? Yo os diría que lo primero, luchéis por vuestros sueños. Todo se puede conseguir con esfuerzo. Y que seáis muy buenas personas y sobre todo muy felices. Un beso. Hola chicos. Uf, qué mayores que estáis. Recuerdo aún a esos pequeñines que entraron a clase el primer día, agarrados la pierna a su mamá, llorando, sin querer entrar. En esos 3 años que estuvimos juntos, hubo risa, llanto, miedo, besos, abrazos. Y no puedo olvidar tampoco las excursiones, los festivales, los finales de curso. También tengo que recordar que fuisteis una promoción que marcasteis tendencia. En 5 años empezamos con el uniforme. No puedo olvidar a esas niñas coquetas teniendo uniforme. Y a esos niños mirando como diciendo, uff, nosotros también. Pero deciros que guardo muy buenos recuerdos de vosotros y también de esas mami implicadas en todo lo que hacíamos. Ahora toca despedir con satisfacción y alegría a estos peques que un día entraron en el cole, en vuestro cole. Y ahora finalizáis como adultos. Felicitaros por haber terminado. Y empezáis un ciclo nuevo. Una etapa nueva. Os quiero. Beso, os llevaré siempre en mi corazón. Después de 3 años de experiencias y descubrimientos del mundo que nos rodea, tocaba hacer escala en el aeropuerto de primaria. Ahí, un magnífico grupo de azafatas y azafatos guiaban a estos pasajeros para que poco a poco fuesen más autónomos e independientes. Se iban haciendo mayores. Chicos y chicas, llegó vuestro día, la graduación de bachillerato. Enhorabuena, se lo merecéis. Tengo varios recuerdos vuestros. El primero, sobre todo, aquel primer día que subíais al pasillo de primaria con aquellas mochilas cargadas de libros, con mucho miedo, pero con mucha ilusión. Rápidamente se adaptasteis a la primaria y, por supuesto, que iniciamos una etapa durante 3 años. Para terminar, desearos que en esta nueva etapa que vaya a tener la universidad, pues tengáis la carrera que queréis, que deseáis y que tengáis muchos sueños cumplidos. Enhorabuena. Bueno, ¿qué puedo decir? Pues que fuisteis una de mis primeras promociones y aprendí un montón enseñando. Y pensando en qué decir en el vídeo, pues me he acordado de un cuento que vimos en clase que se llamaba El cangrejo volador y que me encantaba. Y que hablaba de un cangrejo que se estaba haciendo su casita en la arena y llegaba una paloma y le convencía de que se hiciese un nido porque tenía muchas mejores vistas. Al principio el cangrejo dudaba porque decía que toda su familia tenía casas en la arena y que no iba a ser capaz. Pero la paloma le decía, tú eres lo que tú quieras ser, sea un cangrejo con voluntad. Y eso es lo que yo digo a vosotros. Podéis ser lo que queráis ser siempre que tengáis voluntad. Así que, sed felices sobre todo, mucha suerte en el futuro. Y nada, que seguro que os salen alas. Chao. Hola a todos. Bueno, pues en primer lugar me gustaría daros la enhorabuena por todo el esfuerzo que habéis realizado durante todos estos años y sobre todo en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Yo la verdad que tengo un recuerdo fantástico de vosotros cuando estabais en primaria, en el segundo ciclo de la etapa. Erais un grupo muy trabajador, compartimos muchos momentos musicales, actuaciones, muchos proyectos. Y fijaros cómo pasa el tiempo.
Y nada, simplemente espero que tengáis un futuro muy bueno, que luchéis por vuestros sueños y sobre todo que seáis felices y disfrutéis del camino. Muchos besos. Hola, saludos a todos los alumnos que se gradúan en el día de hoy en bachillerato en el Colegio de Lourdes. Muchos de vosotros fuisteis alumnos míos en quinto y en sexto, en una época de la que guardo un gran recuerdo, y ahora al ver las fotos para vuestra graduación, para el montaje, me han venido a la memoria unos recuerdos inolvidables. Espero que a vosotros os gusten como me han gustado a mí, y todo el equipo docente de primaria que fueron vuestros antiguos profesores os desean lo mejor y os damos la enhorabuena por el logro conseguido y por el trabajo realizado durante todos estos años. No os olvidaremos nunca. Queridos alumnos y alumnas, me gustaría compartir con vosotros estos momentos de felicidad y satisfacción por haber ultimado la etapa de bachillerato. Como tutora de vuestros últimos años en primaria, quisiera desearos un futuro lleno de éxito y recompensas. Y ahora permitidme que os lea unos pequeños versos sobre la existencia del ser humano, sobre la vida misma. La vida es preciosa, cuídala. La vida es un reto, afróntalo. La vida es una aventura, vívela. Y yo os digo, todo sí, vivirlo, superarlo, pero siempre con moderación y con madurez. Enhorabuena y besos para todos y todas. Atención, señores pasajeros. Aviso de emergencia. El avión parece haberse quedado sin combustible. Debemos hacer un aterrizaje de emergencia. Seguid las instrucciones de seguridad y que no cunda el pánico. Para tranquilizaros, los pasajeros Laura López y José Antonio García Bravo os leerán unas palabras. Buenas tardes a todos. Lo primero mencionar que es para nosotros un verdadero placer dar el discurso de graduación en nombre de los compañeros y amigos graduados hoy aquí. Hoy este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes que hemos tenido la mayoría. Y en este final compartimos todos una alegría. Una alegría por haber conseguido una meta personal que nos propusimos hace unos años. Hace dos años entramos en bachillerato, algunos sin saber realmente si esta era la opción apropiada para nosotros, y más cuando la presión del entorno nos hacía dudar de nuestras capacidades. Pero es ahí cuando entráis vosotros, los profesores, casi como los padres, con el objetivo de transmitirnos los mejores valores, ayudándonos tanto en este complicado camino, haciendo que toda esta etapa haya sido mucho más fácil. Apoyándonos en aquellos momentos difíciles, cuando lo veíamos todo negro, y dándonos un empujón cuando más lo necesitábamos. Todos y cada uno de vosotros habéis sido fundamentales en esta etapa, a pesar de que en algunos momentos no entendíamos el porqué de tanta exigencia. Pero luego, reflexionando, aprendías que ellas nos hacían obtener lo mejor de nosotros y darnos cuenta realmente de lo que nosotros somos capaces de hacer. Principalmente queremos daros las gracias por vuestra entrega absoluta en esta situación que nos ha tocado vivir este año tan difícil e completamente inesperada, sabiendo hacerle frente de una manera completamente ejemplar, de la que podéis estar súper orgullosos. Durante esta pandemia habéis quedado relegados a un segundo plano. Gran parte del profesorado se lo ha tomado como un paréntesis, pero vosotros habéis seguido acompañándonos a pie de cañón, demostrando una vez más lo grandes profesionales que sois. No podemos mencionar todos los momentos que cada uno de nosotros ha vivido en este instituto, pero algo que nos une,
pero algo que nos une en ese compañerismo que nos caracteriza. Daba igual si alguien nuevo llegaba a estudiar. Y la mayoría de nosotros nos conocíamos. Toda la clase sabía que esa persona ya se había convertido en parte de esa pequeña pero especial familia. Hemos compartido muchos momentos juntos, tanto buenos como malos, pero juntos y al fin y al cabo. A eso se llama ser una clase. Acompañarse no solo en momentos felices, sino también en aquellos momentos difíciles por los que todos hemos pasado alguna vez. A mis compañeros, solo recordaros, es muy difícil encontrar un buen amigo, más difícil todavía dejarlo, pero imposible olvidarlo. Y por último, pero no menos importante, queremos destacar a nuestros padres. Fundamentales, nuestros padres. Creo que ninguno de nosotros tendríamos suficientes palabras para agradeceros lo que hacéis diariamente. Habéis hecho de nosotros unas mejores personas. Gracias a la educación que nos habéis inculcado, de manera constante, desde pequeños. Sabemos que la mayor parte de las veces no valoramos vuestro esfuerzo, y es que soportáis nuestras quejas, nuestro mal humor, y aún así seguís junto a nosotros, a pesar de todo. Este camino ha sido duro, también para vosotros, porque habéis sido partícipes de nuestras derrotas, pero también ha sido una trayectoria especial por todo lo que hemos ido consiguiendo. Decía Aristóteles en algún momento, las raíces de la enseñanza son amargas, sin embargo, la fruta es dulce. ¡Qué razón tenía! Y poco a poco nos vamos dando cuenta que tras un duro trabajo se halla una grata recompensa, pero aún nos queda mucho lienzo sobre el que pintar nuestros pasos en este mundo. En ese lienzo se reflejará que tanto hemos hecho, no solo por nosotros, sino también por los demás. Por aquellos que nos han brindado su apoyo, su consuelo en momentos críticos, aquellos consejos que nos han servido de cimientos para ir construyendo poco a poco esa escalera que posiblemente nos permitirá llegar a una cima. Todos nosotros hemos conseguido dejar una huella imborrable en el lugar que ha sido nuestro segundo hogar durante tantos años. Un aplauso a la generación del COVID-19. Lo hemos superado con creces. Enhorabuena, peripatéticos. El viaje continuaba y era el momento de arriesgar con destinos más difíciles, aunque no menos emocionantes. Llegó la hora de visitar el aeropuerto de la secundaria. Tendrían una estancia de 4 años donde hubo una renovación completa de la tripulación. Ahora eran Susana, Dori, María José, María del Mar y Rodri quienes, junto con el resto de azafatas y azafatos especialistas, han hecho que la secundaria se haya vivido de una forma muy intensa.
historia, todo un cuento sin nada. Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid. Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papala, papala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papala, papala. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Quiero que escuches bien. Tú debes saber que yo me iré. Será muy lejos para volver. Nos volveremos a encontrar, tarde o temprano así será. Te dejaré solo aquí, con todo lo que tú sabes de mí. Búscame en un lugar donde duermen las estrellas, donde el sol va a descansar. Por eso búscame en un lugar. Búscame cuando estés triste y no te quiera levantar, no te quiera levantar. Buenas a todos, quizás mi presencia para algunos de vosotros haya sido una sorpresa, pero en un día tan importante para vosotros no podía faltar. Para mí fuisteis una promoción que me marcó personal y profesionalmente. Con vosotros aprendí muchísimo y desde aquí os doy las gracias, porque fuisteis una promoción que me disteis cariño, bondad, nobleza, me demostrasteis la constancia, el trabajo y a la vista estar, mirando dónde habéis llegado. Y desde aquí, mi enhorabuena por partida doble, por lo que habéis conseguido y porque lo habéis conseguido en la situación tan atípica en la que hemos vivido. Así que sois unos auténticos campeones. Desde aquí, mi enhorabuena, que disfrutéis muchísimo, que seáis muy felices y un beso enorme. Hola chicos y chicas, aún recuerdo que el primer día que entrasteis en primero de secundaria, erais tan pequeños y traíais tanto miedo. Para mí fue un honor trabajar con vosotros a lo largo de esos dos años y me siento súper orgullosa de lo que habéis conseguido. Yo os acogí con mucho cariño y disfruté mucho de vosotros a lo largo de esos dos años. Pasamos experiencias muy divertidas y maravillosas, como el camping, el viaje a Madrid y aquel fantástico día que pasamos en la Guarne. Fueron dos años cortos y breves, pero dejaste huella en mi corazón. ¡Felicidades! Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Uf, cómo pasan los años. Parece que fue ayer cuando fui vuestra tutora en tercero de ESOA. ¿Os acordáis? Yo sí lo recuerdo con muchísimo cariño. Fue un placer ser vuestra profesora. Y quiero daros las gracias por todo el cariño que me mostrasteis entonces y aún ahora cuando nos vemos por la calle. Soy una generación genial y excepcional que habéis sabido renunciar a muchas cosas por este dichoso virus. Estamos muy orgullosos de vosotros por eso, todo lo que os conocemos. Enhorabuena, muchísima suerte en esta nueva etapa que emprendéis y un abrazo y un beso muy grande. Hola, buenas tardes a todos. Este año también nos toca despedirnos digitalmente, pero bueno, vamos a aceptarlo. Es una gran tarde, ¿qué os puedo yo decir? Os deseo suerte en mayúscula. El pasillo de secundaria no va a ser el mismo, sin esas paseantes que tenemos constantes, aquellos que tienen la eterna sonrisa, otros y otras con esa cara de preocupación constante, y cómo no, algunos con
con esas voces cada vez que me veían. Os vamos a echar muchísimo de menos. Sé que vais a poder cumplir vuestros sueños. Estáis preparados y muchísima suerte. Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis ya más tranquilos después de haber hecho las pruebas de la universidad. Ahora te puedo disfrutar del verano, que servirá de puente entre lo que habéis tenido en el colegio y la universidad. Recordad siempre lo que ya os decía en esas horas de tutoría hace un par de cursos, que el único lugar donde el éxito va antes que el trabajo es en el diccionario. Así que el curso que viene, mucha suerte en cada uno de vuestros caminos. Recordad siempre a este colegio en vuestro corazón. Un beso y un abrazo a todos. Atención nuevamente, señores pasajeros. Tenemos otro imprevisto. Al parecer, una de las madres quiere intervenir para brindarnos unas palabras. Presten mucha atención. Presten mucha atención. Madres, profesores y en especial a vosotros, los protagonistas del evento, los alumnos. A todos, un cordial saludo. Echamos sin duda de menos que estén aquí el resto de familiares, hermanos, abuelos, tíos, así como profesores, representación AMPA y Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Coín, que en otras ocasiones sí han podido asistir. Pero gracias a las nuevas tecnologías y al centro, podrán seguir en directo esta graduación. Cuando me propusieron realizar el discurso de graduación en representación a los padres de los alumnos de segundo de bachiller, me quedé muy sorprendida, a la vez que emocionada y halagada. Sabía que aceptar suponía una gran responsabilidad y al mismo tiempo sentía la satisfacción de poder dirigirme a esta comunidad educativa. Padres, profesores y alumnos, el reto merecía la pena y mi mente y mi corazón se pusieron a fluir para poder plasmar una trayectoria de casi 18 años. Pronto las imágenes y los recuerdos empezaron a proyectarse en mi mente, rememorando aquellos primeros 10 días de colegio. Muchos de vosotros estáis desde inicio, otros compañeros que tras la graduación de secundaria iniciaron otros caminos y otros os habéis incorporado en diferentes años al centro. Y ahora, hoy, todos estamos aquí, culminando una etapa y empezando una nueva. Es de aplaudir el esfuerzo que el colegio ha hecho porque estemos hoy aquí presentes. Y aunque el número de asistentes sea limitado, lo que prima es que vosotros, los alumnos, tengáis vuestra merecida graduación. Agradezco por ello a Juan Miguel, director del centro, Celia, jefa de estudio y tutora, David, y Jesús Perea como coordinador de cooperativas. A todos, muchas gracias. ¿Os acordáis cuando, aún novatos como padres, traíamos nuestros hijos tan pequeños a guardería? Con las bolsas de pañales, los teléfonos de contacto de nosotros, de los abuelos, de inmediato empezaban a brotar de nuestros labios los consejos propios de unos padres, comprometidos y entregados en este nuevo proyecto de vida. Pórtate bien, haz las tareas, haz caso al maestro. Y con un beso robado, para no alargar mucho ese momento, nos despedíamos de ellos, dirigiéndonos rápidamente a nuestros quehaceres diarios, inquietos, pero a la vez tranquilos, porque sabíamos que habíamos tomado la mejor decisión, apostando por una educación que les haría crecer como personas, desde los principios, virtudes y valores, con un claustro de profesores comprometidos, que viven su tarea educativa con vocación y dedicación, donde muchos de nuestros padres, hermanos y algunos de nosotros habíamos sido educados. Y sin darnos cuenta, los días fueron transcurriendo y nuestros hijos hicieron muchos amigos y aprendieron a leer, escribir, sumar y jugar, pero también a rezar, compartir, ayudar a los demás. Y lo más importante, siendo educados en valores, cada año un lema nuevo, con profesores exigentes e involucrando a los padres a través de los coordinadores de las clases que esta gran labor habéis hecho. Hemos pasado momentos inolvidables, las fiestas de Navidad, los carnavales, los fines de curso, las espectaculares tablas de gimnasia del profesor Andrés y Elena,
Y cómo no, las excursiones que tanta ilusión les daba de salir con sus amigos en el autobús para regresar y no parar de contar cosas. Ellos hacían cada vez más amigos y nosotros, los padres, compartíamos nuestras inquietudes, deseos, tristezas, alegrías e íbamos formando parte de esta gran familia del colegio. Son tantos recuerdos que nos podríamos pasar horas contando y no acabaríamos. Y seguían creciendo, continuando en ese apasionante viaje, desde la infancia a la juventud. Iban aprendiendo y adquiriendo conocimientos nuevos, unos destacando más en arte, otros en tecnología, en historia, economía, idiomas, pero todos sin duda escogían una asignatura en común, ya sean ellos de ciencia o de letras. Y eran los espectaculares viajes que organizaba en el colegio, Camino de Santiago en familia, París, Nueva York, y sin duda tan importante para ampliar el nivel cultural en cada uno de vosotros, experiencia, y que os cargaban las pilas para los siguientes exámenes, por lo que os los pasabais genial en esos viajes. Así como lo importante de los intercambios, tanto de inglés como de francés, acoger a los alumnos en nuestras casas, luego ir vosotros con otras familias, y siempre dirigido y apoyado por los profesores, que no dejaban nunca de estar pendientes de los niños y de nosotros. Todos aprendíamos. Y cómo no, algunos de nosotros gracias a Google y los traductores en el móvil. Y sin apenas darnos cuenta, han ido pasando los años y hoy tenemos ante nosotros a nuestros hijos en uno de los días más importantes y emotivos de su vida, su graduación, la culminación de una etapa de formación y el paso a la edad adulta. Pero también es un momento de encuentro y de acción de gracias a Dios por el itinerario recorrido. Vinisteis con las pequeñas mochilas vacías y ahora están repletas de conocimientos, de valores, de recuerdos, de buenos amigos y un sinfín de cosas. No desaprovecharlos. Sed vosotros mismos, trabajad, sed constantes, luchad, mostrar entusiasmo e ilusión por la vida y por las cosas, ser alegre y amar. La vida está llena de momentos felices y otras veces nos ponen obstáculos y debemos estar preparados para superarlos. Y si en algún momento os encontráis perdidos, fatigados, nosotros estaremos ahí para escucharos, apoyaros y daros consejos. Estamos muy orgullosos de vosotros por el esfuerzo realizado. Habéis pasado momentos muy duros, horas interminables de estudio, de falta de sueño, de nervios, de mal humor, pero todo eso ha quedado atrás. Y aunque este año, con la pandemia, hemos vivido un escenario sin precedentes ni antecedentes conocidos hasta la fecha, habéis sido una promoción que habéis experimentado la vida real con antelación, porque surgen imprevistos en la vida, y este es uno de ellos. Sin duda, el colegio, los profesores, han realizado un esfuerzo impecable, readaptando un curso vía online, con una selectividad que preparar, pero lo han conseguido. Os han mantenido con el horario de costumbre, os han examinado online, motivado, animado, y han compartido los nervios, preocupaciones de vosotros y de los padres. Por fin ya ha sido la selectividad. Aún tendréis los apuntes por recoger. Los exámenes han sido más complicados en algunas ocasiones de lo esperado, pero como se dice, ya está hecho. Toca esperar las notas y valorar, y sin duda seguiremos teniendo esperanza de que salga lo mejor posible para todos vosotros. Tenéis previsto estudiar medicina, comunicación, enfermería, óptica, ADE, marketing, historia, filosofía, informática. Si os dais cuenta, todas estas especialidades han sido y son necesarias en esta pandemia y confinamiento. Por lo que escojáis la especialidad que escojáis, todos seréis necesarios e imprescindibles para esta sociedad. Si nos damos cuenta, en la mayoría de generaciones, los hijos aprenden de los padres, pero todo va cambiando y evolucionando. Ahora estamos sin duda en una generación que los padres también aprendemos de nuestros hijos, sobre todo en redes sociales, internet, música, descargas de aplicaciones. Esto es lo más maravilloso. Todos aprendemos de todo con respeto y empatía. Según dice la Real Academia Española, educar es dirigir, encaminar, doctrinar, definición que refleja nuestra tarea cuando decidimos ser padres y elegir el centro educativo
que nos apoyara para conseguirlo. Debéis formaros profesionalmente, con buen currículum y notas, pero sin olvidar lo que hoy solicitan las empresas. Personas que además de un buen currículum formativo tengan lo que se llaman las habilidades blandas, soft skills, que se refiere a los rasgos, características y competencias personales que informan cómo un individuo se relaciona con los demás y a menudo se usa como sinónimo de habilidades sociales o interpersonales. Es decir, valoran que los profesionales sean personas que tengan cualidades como trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, flexibilidad, paciencia, persuasión, gestión del tiempo y motivación. Si lo analizamos, es la forma de educar en el Colegio de Lourdes. Prepararos con un buen currículum y a la vez con valores importantes, con habilidades sociales. Por último, quiero agradecer también el compromiso de la familia, hermanos, tíos y muy especialmente los abuelos, que con su sabiduría y experiencia de vida nos dan fuerza, nos ayudan, nos quieren y nos acompañan en este camino difícil de la educación. También recordar a los que no están, pero que velan por nosotros. Y permitirme que finalice dando un consejo personal. Nunca olvidéis vuestras raíces, el pueblo donde vivís, sus costumbres, a vuestros profesores que tanto han dado por vosotros. Y sobre todo, no dejéis de reunirnos, de reuniros, quedar. En compartir vuestras nuevas vivencias, amigos, parejas, pero no lo hagáis siempre por WhatsApp o redes sociales, y visitar a vuestros profesores. Le contéis qué es de vuestra vida. Para ellos son píldoras de ilusión y motivación. Y finalizo citando a Gary Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, quien como creador del concepto del capital humano afirmaba que las desigualdades socioeconómicas y de ingresos por trabajo se explican por las diferencias en las inversiones del capital humano que realizan los individuos, cómo invertir en educación. Señalaba Becker que algunos trabajadores ganan más que otros simplemente porque invierten más en ellos mismos. No dejéis de invertir en formación. Hay que seguir creciendo en dichos valores. La formación nunca termina y hay que ir alimentando los conocimientos con las nuevas tendencias, tecnologías, costumbres. Yo sigo estudiando más que cuando lo hacía en mi carrera de económica. Ya termino, que os tenéis que ir de cena y de fiesta, que tan merecido lo tenéis. Os deseo siempre lo mejor y como dice nuestro párroco Pepe Amalio, sed felices haciendo felices a los demás. Enhorabuena a todos y muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Sole, de parte de toda la tripulación. Después de esos fantásticos años, en septiembre de 2018, volvieron a coger el vuelo junto con nuevos pasajeros de otras aerolíneas, pero esta vez con destino a bachillerato. No sería nada fácil, pues les esperaba una tripulación muy exigente y mucho que aprender en poco tiempo. Acercándonos al final de este vuelo, un contratiempo de carácter mundial, producido por la declaración de estado de alarma tras la aparición del COVID-19, hizo que cerraran todos los aeropuertos y tuvimos que confinarnos en casa. No por eso hemos abandonado, sino que hemos seguido nuestro viaje, pero esta vez desde casa. Bajo la presión de la temida selectividad y las dichosas notas de corte de las que nos llevaban avisando desde que facturamos en el mostrador de facturación, ha habido momentos muy buenos y no tan buenos, pero con ayuda de la tripulación hoy aquí presente y todo su esfuerzo han sido capaces de salir adelante sin dificultad. Deja lo malo para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di, yo quiero más, es como quiero ser, nada más, ni un minuto que perder, volar con el viento y sentir que se para el tiempo y pintar el momento.
estoy persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo y ver cómo las casas quedan atrás. Desenfocado ya, los árboles nos pasan alrededor. Quiero más, quiero más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes y persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer volar con el viento y sentir que se para. Tan extraño que hemos tenido. Os deseo lo mejor para el curso que viene, hayáis decidido lo que hayáis decidido estudiar. Mis felicitaciones por haber acabado toda esta etapa en vuestro instituto, que es el Colegio de Lourdes. Sabéis de sobra que os he hecho mucho de menos, que este curso no os he necesitado mucho. Ahora lo que os toca es descansar y nada, un beso enorme para todos y mil gracias. Bueno, pues quería aprovechar estos breves momentos que tenemos para felicitaros por el buen año que habéis hecho todos. El segundo de bachillerato siempre es un curso muy complicado y este, pues lógicamente, ha sido más difícil todavía. Todos habéis trabajado muy bien, sin desanimaros, sin caer en el abatimiento por las circunstancias. Habéis trabajado de principio a fin y, bueno, los buenos resultados que habéis tenido todos han sido realmente merecidos. Creo que debéis de estar bastante orgullosos del curso que habéis hecho y, bueno, y animaros para el futuro. Tenéis un futuro muy bueno por delante, a pesar de que las cosas no pinten muy claras, pero no lo dudéis. Tenéis una edad estupenda y tenéis las herramientas adecuadas para aprovechar ese futuro. ¿De acuerdo? Entonces, nada, ánimo y para adelante. Hola a todos. Bueno, ¿qué deciros en este punto del curso? Pues que esto huele a vacaciones, tan esperadas y merecidas vacaciones. Después de un curso tan largo y tan duro, no puedo estar más orgullosa de los pasajeros que he tenido a bordo. Habéis demostrado estar muy a la altura de las circunstancias y que con esfuerzo y constancia habéis logrado llegar hasta aquí. Pero esto no acaba aquí. Como hemos dicho, el viaje es largo. Aunque estoy segura de que por muchas turbulencias que se os presenten en vuestro vuelo, sabréis pilotarlas de la mejor manera posible. Enhorabuena, todos habéis ascendido. A partir de ahora, aprovechad cada una de las oportunidades para formaros y alcanzar vuestras metas en lo profesional. Esto se pone serio, señores.
Así que abrochad los cinturones, que ahora sí que sí despegamos. Mucha suerte y buen verano. A continuación, procederemos a la imposición de las becas y la entrega de un detalle por parte de la compañía. Bueno, os voy a ir llamando. Señorita Celia, David. El que quiera echarse una foto, también puede hacerlo, ¿eh? Depositáis en la canastilla los 5 euros y os vais a lo vuestro asiento. Bueno, empezamos. Eduardo Badía Ortega. García. Ana Bernal Caravantes. Señorita, por ahí hay unos alfileres. El padre que quiera que se adelante y eche la foto, ¿vale? Os ponéis la mascarilla, os acercáis y la echáis. Ana Bonilla Torres. Paola Conejo Burgos. José Antonio García Bramo. Paula Gómez García. Alejandro Guerrero Enrique. Víctor Gutiérrez Solano.
Eduardo Jiménez Cobos. Bueno. Seguimos. Laura López Berlanga. López Sánchez. Rocío Lucena Gil. Tomé Lucena Jiménez. Víctor Manuel Maldonado Solano. Laura Martín Martín. Mena Macías. Eliana Napo. Arquetáis Rivero Muñoz. Ana Ruiz Rueda. Neiva Villalobos Gómez. Carlos Villalobos Rodríguez.
¿Algún padre, madre se quiere graduar? ¿Le damos? ¿No? Bueno, quedará ahí. Vamos a hacer entrega ahora por haber obtenido una calificación media de 9 o superior en las materias que yo voy a ir nombrando en el conjunto de los cursos de la etapa, demostrando así un interés especialmente destacable en los mismos, una serie de matrículas de honor, ¿vale? Y menciones. Bueno, por la mención en 9 o superior en lengua castellana, inglés, matemáticas y francés a Juan Benítez García. Mención en TIC, Ana Bernal Caravantes. Mención en lengua castellana, inglés, matemática y francés, Ana Bonilla Torres. Gastaron los 500 euros, ¿eh? Mención en TIC. Ah, perdón, no. Mención en lengua castellana, inglés, matemática y francés, Paola Conejo Burgo. Mención en TIC, José Antonio García Bravo. Mención en francés, Paula Gómez García. Mención en TIC, Alejandro Guerrero Enríquez. Mención en matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y francés, Víctor Gutiérrez Solano. Mención en lengua castellana, inglés, matemáticas y francés, Laura López Berlanga. Mención en TIC, Ana López Sánchez. Mención en lengua castellana, inglés y francés, Tomé Lucena Jiménez. Mención en TIC, Laura Martín Martín. Mención en matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, inglés y francés, Eliana Napper. Mención en matemáticas y francés, Arquetais Rivero Muñoz. El documento que lleváis ahí es un documento oficial, ¿vale? Que va firmado por mí. Y no es el sello, es la firma original. Bueno,
Se ha quedado alguien atrás, perdón. Por favor, mención, no hay mención, pero sí hay matrícula de honor por haber obtenido la nota media de 9,95 a la finalización del segundo curso de bachillerato. Rocío Lucena Gil. A mí me han cogido de... Vale. Bueno, para finalizar el trayecto y como agradecimiento a la atención prestada y por también su importante labor durante todo el vuelo, rogamos la presencia de Ana Berlanga y Virginia Jiménez como madres delegadas durante estos cursos. Bueno, señorita, yo creo que va a ser un poquillo largo. Hay preparado un vídeo, no sé cómo estáis de cansado, del viaje de Francia. ¿Sí? ¿Lo queréis ver? Bueno, pues señorita. Mientras Ana y Miguel se van preparando el viaje. Ah, vale. Ana y Miguel. Oh, me muero por ti.
aprovechado de ella durante todos estos años para que siempre esté cantando, por lo menos que se vaya cantando también. Buenas tardes, pasajeros. El director y todos nosotros les damos las gracias por elegir este vuelo. Bueno, que para terminar con ella, ¿vale? Y después, como sabemos que no hemos podido ver el vídeo en las mejores condiciones posibles, buscáis a Celia, Antonio o a mí, que os vamos a hacer entrega de un pen donde están todos los vídeos y todas las actuaciones. Aunque también lo podéis obtener de las grabaciones que hemos tenido por YouTube, ¿vale? Gracias a todos. Llegados a este punto, no estamos, señores pasajeros, ni muchísimo menos la compañía. Llegados a este punto, no estamos, señores pasajeros, ni muchísimo menos, llegando al final. Este viaje continúa, pero ahora os toca a vosotros marcar vuestros próximos destinos. Os toca decidir dónde hacer escala y qué medios coger para llegar a los lugares deseados. Estamos seguros
de que alcanzaréis todas vuestras metas. Os deseamos que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscáis, que dure más de lo que esperáis y os haga más feliz de lo que podáis imaginar. Toda la tripulación de Air Lourdes os agradece la confianza depositada en nuestra aerolínea y deseamos que hayáis tenido un excelente vuelo. Hasta siempre. Je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne. Pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre. Je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Toda la tripulación de la compañía Air Lourdes. Esperamos de corazón que hayáis disfrutado en este largo viaje y os llevéis de aquí vuestros mejores recuerdos. Y ya sabéis, este colegio, esta gran familia, siempre será la vuestra. Enhorabuena a todos y a volar. Amis si sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérit. Gracias.